Amigos de Portología, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén excelente, realmente están muy bien. Que bueno, la verdad me da muchísimo gusto. Y pues hoy tenemos la review de un guante interesantísimo que realmente vale la pena conocer. Es el guante Ulsport Aero Red Soft Pro. Y es un gama media de Ulsport, pero ya saben que las marcas especialistas se dedican a hacer esto y la calidad de sus productos suele ser muy buena. Entonces pues bueno, quédate en el video, vamos a platicar un poco. Y antes de empezar, nosotros somos un canal para porteros, realmente platicamos mucho sobre material deportivo, hacemos reviews, playtest como esta, que dije reviews como esta, y pues mucho más, entrenamientos, tips, lo que sea. Nos pueden seguir en nuestra cuenta @porterologia y cualquier duda nos pueden comentar aquí y en nuestro Instagram mandar un mensaje directo y próximamente se la responderemos. Entonces, como les digo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que nos sigas en Instagram. Y pues sin más, vamos con el guante. Ok, vamos a empezar hablando sobre las características técnicas del guante. Bueno, primero vamos a pasar a lo que vendría siendo la palma. Esta palma es la palma soft, lo que vendría siendo más o menos el equivalente a la S1 de Reus, como muchos ya conocerán. Como les digo, es el látex soft, aquí se llama incluso soft ground. Soft ground. Entonces, pues es una gama evidentemente media baja, no es la más baja, pero evidentemente no es la más alta. Arriba de esta se encuentra la Absolute Grip y pues ya la conocísima Super Grip. Entonces, ¿qué te puede dar esto realmente? Durabilidad, vaya. Me han preguntado cómo se comportaban estos guantes y realmente su fuerte, como bien sabrán, será la durabilidad, ya que evidentemente esta es una palma no de agarre máximo, es más látex sintético que látex natural, por lo cual dura más y agarra menos. Este es un guante sobre todo para personas, gente que juega todavía fútbol amateur o que realmente no se quiere gastar tanta lana en unos guantes, porque realmente los guantes Ulsport son caros, la gama alta es cara, no vale poco. Entonces, si quieres conocer un poco lo que vendría haciendo, cómo maneja sus productos Ulsport, realmente te recomiendo ir por uno de estos. Los puedes encontrar realmente a un precio excelente en Keepers Depot. El link estará acá abajo en la descripción, excelente tienda, envío rapidísimo. Entonces, pues yo realmente para esas personas lo recomiendo, o para las que juegan muchísimo campo de tierra, campos muy abrasivos, realmente les recomendaría una palma de estas en vez de una de gama alta, ya que pues las de gama alta realmente te gastarías mucha más lana y pues la durabilidad sería mucho menor y te durarían muy poco. En cambio, estas gastas menos dinero, el agarre es realmente bueno para lo que es, y la durabilidad sube muchísimo, ¿me entiendes? Entonces, pues para esas personas yo lo recomiendo. Y pues ahora sí, vamos a seguir platicando lo que vendría siendo, evidentemente, el guante. El dorso está montado en un látex sintético, evidentemente para más durabilidad. Y estás montado sobre un textil elástico, un poco transpirable, como pueden ver aquí, muy delgadito, muy fino. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre el corte. El corte es un corte flat moderno, es decir, que también incluye un roll finger en los dedos exteriores. Un corte realmente cómodo, con sensaciones clásicas, pero sin dejando de lado las cosas modernas. Una muñequera muy sencilla, de media vuelta, pero bien trabajada de parte de Ulsport. La verdad es que, eso sí, como les comento, la calidad de sus productos, sean gama media, gama baja, entre comillas, nunca va a dejar de ser la mejor, ya que pues estas marcas se dedican a esto, a hacer guantes de portero, es decir, Ulsport, como bien sabrán, es una marca especialista. ¿A qué me refiero con especialista? Estilo Reus, estilo Cels, que se dedican realmente a hacer guantes de portero. Podrá estar Puma, podrá estar Nike, podrá estar Adidas, pero Adidas, como bien sabrán, y esas marcas tienen una gama completa de deportes, de productos. En cambio, estas marcas que son especialistas se dedican a esto, a lo que vendría siendo fabricar guantes de portero. Entonces, como les comento,
La calidad la tienen ahí, esa no les va a fallar nunca, ya que les digo, a esto se dedican. Les digo, el punto a favor de este guante es que es realmente económico, también que es sumamente durable y es sumamente cómodo. Eso sí, les recomendaría mucho utilizar un vendaje al utilizar estos guantes, ya que el soporte que te dan no es el mejor, es de la gama de durabilidad máxima. Como les digo, les va a durar bastante. Entonces, en conclusión, vamos con el precio. Este guante vale $790 aquí con nuestros amigos de Keepers Depot, una tienda de Aguascalientes que funciona excelente. Ya saben, el link estará aquí abajo en la descripción. Entonces, pues, las conclusiones es eso. Es para gente que juega fútbol amateur y que busca un guante que sea económico, pero que le dure mucho. Esta es una excelente opción. Entonces, pues, ya saben, los puedes encontrar aquí en Keepers Depot. Cualquier pregunta, duda sobre el guante, déjamela aquí en los comentarios y sin ningún problema te la estaremos respondiendo. Entonces, pues ya sabes, nosotros somos Porterología. Y sin más, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Pues ahora sí, nos vemos en el siguiente video.